Mirad los Andes, esas montañas gigantes, encendidas de luz y nieve. Ellas son nuestros achachilas que nos guardan y protegen siempre. Hace muchos, muchísimos años, los collas, nuestros antepasados, nacieron del costado de las grandes rocas. Aún no se había inventado la escritura, pero los collas ya sabían tejer y con dibujos de hilo nos contaron que las piedras están vivas y que nosotros, hombres y mujeres, somos hijos de la montaña. Como esta, son las leyendas de la tierra donde yo vivo. Hablan de los árboles que yo veo, de los senderos por los que camino, de guerreros con la cara pintada y viejas historias que quizá un día fueron realidad, o quizá no, porque en los cuentos las cosas siempre cambian un poco. Yo, por ejemplo, juego a imaginar que soy el gran guerrero Kilaaya, pero en realidad soy así. ¿Qué esperabais? Me llamo Filemón Mamani. Tengo 12 años. Hablo quechua y castellano y un poquito de aymará. Y me encanta tocar el charango. Paso muchas horas practicando. Esta es la tierra donde he nacido. Y esta es mi familia. Mi hermano pequeño Ronald hoy está enfadado. Y mi madre, que se llama Gumercinda. Mi única hermana Eliana. Marcelino, mi padre, y el travieso de mi hermano Miguel Ángel. Ah, y el abuelo Silvestre. Vivo en Pacharaya, en el altiplano boliviano, a 3.600 metros de altura, en plena montaña. La comunidad donde vivimos está bastante alejada del pueblo más grande de esta zona del altiplano, que es Chirojasa. Aquí vivimos todos los mamani. Aunque cada familia tiene su casa, nos agrupamos para estar juntos. Tengo un montón de primos y tíos, como mi tía Filomena. Estas son mis primas, Alicia y Basilia, y estos Juan y Sandro. Nos juntamos en la entrada de mi casa para tomar el desayuno antes de ir a la escuela, que está en Chiro. Nos esperan 2 horas de camino hasta llegar. Hoy hace buen día. Cuando lleguemos, nos encontraremos con amigos y amigas de otras comunidades que también van caminando hasta Chiro. Llegan desde Nequeta, Alpacani. Como soy el mayor, voy el primero y cuido de que a los demás no les pase nada. Conocemos muy bien el camino porque desde pequeños hemos andado por estas montañas y vamos a buen ritmo. Todos llevamos las mismas abarcas. Las hace don Pedro para toda la comunidad. A veces voy a ver cómo las trabaja. Primero, corta un trozo de caucho de viejas ruedas de camión que compra en Chiro y después, poco a poco, va recortando con un cuchillo para dar forma a la sandalia. Las abarcas de don Pedro son las mejores de toda la comarca y duran un montón. Hoy no falta casi nadie. No siempre podemos venir. Hay veces que tenemos que ayudar en los trabajos de casa. Hoy le ha tocado quedarse a Eliana, mi hermana. Las chicas suelen ser las que cuidan de los rebaños de ovejas y de llamas. Como la hierba aquí es muy escasa, tienen que llevarlos a pastar muy lejos.
y a menudo pasan días fuera de casa. Eliana sabe cuidar muy bien de nuestras ovejas. Sabe cómo juntarlas, conoce dónde están los mejores pastos y sabe qué hacer cuando alguna se hace daño en una de sus patas. Las ovejas son muy importantes para nosotros porque nos dan lana, leche y carne. Nuestro rebaño es bastante grande, aunque el día más solo tenemos 4 o 5. Mi hermano Ronald tampoco ha venido. Es demasiado pequeño. A él le gusta quedarse con mi madre y ver cómo monta su pequeño telar. Con hilos que ella misma fabrica con la lana de nuestras ovejas, hace las telas que luego usamos para vestirnos, como manteles, para llevar las cosas cuando caminamos. A mí me encantan los dibujos que hace mi madre. Cuando acabe este, empezará un aguayo para el niño que está esperando. El domingo caminó hasta Chiro para ir al centro de salud. El médico, mirando una rueda de colores, dijo cuándo iba a nacer. Luego nos dijo que todo va bien. ¿Qué será? ¿Niño o niña? Da igual. Todos estamos contentos con la llegada de la nueva guagua. Cuando ya llevamos una hora de camino, nos sentamos a descansar un poco. A esta hora el sol pega muy fuerte aquí, en las montañas. Por eso llevamos sombrero. Alicia y Basilia llevan el que les regaló Bernardo, el sombrerero de Chirojasa. Yo he visto cómo los hace. Empieza cortando lana. Luego la moja y la mezcla con arena. Sí, sí, con arena. Luego lo pone sobre la plancha caliente y lo amasa como si fuera pan y con un molde le da forma. Lo deja secar y al final lo adorna. El domingo los venderá en el mercado de Chiro. Bueno, tenemos que seguir nuestra marcha. Ahora podemos hacer un camino más corto, porque los ríos están casi secos y se puede cruzar sin problemas. Pero cuando llegan las grandes lluvias y sobre todo el frío, nos quedamos sin ir a la escuela. Este río, que ahora parece seco, se llena de agua. En mi familia nos preparamos bien para pasar el invierno. Lo más importante es tener comida suficiente. La patata se guarda y con ella haremos chuño. Casi todos los días comemos papas. Las mujeres, con los más pequeños, se juntan para prepararlas. Las pelan entre todas, las cortan y las reparten. Las peladuras, luego viene el burro y se las come. Mi madre las prepara muy bien, pero lo que a mí más me gusta es cuando mi madre hace mate de coa, una bebida de hierbas que es muy buena cuando te duele la tripa. ¡Ay! A veces me parece que el camino no se acaba nunca. Cuando veo todo lo que nos falta para llegar, me puede más el cansancio. Pero entonces me acuerdo de mi padre y pienso que él estará haciendo un camino parecido. Algún día yo llevaré el arado como él. Mi padre es quien se encarga a diario de trabajar la tierra, que aquí es muy seca. No, no es que esté lloviendo.
Es que hemos instalado un aspersor que recoge el agua de la lluvia y luego la echa. Así mi padre puede cultivar habas y papas. En el pueblo es la novedad. La comunidad, con la ayuda de un grupo de fuera, decidió poner riego. Todo el mundo ha trabajado. Como veis, en nuestra familia cada uno se encarga de una cosa. Pero hay trabajos que tenemos que hacer entre todos, en familia, incluso con la ayuda de toda la comunidad. Por ejemplo, cuando hay que vacunar a los animales para que no cojan enfermedades, ahí ayudamos todos. Bueno, casi todos. Ya nos falta poco para llegar. Bueno, os confieso que a menudo nos entretenemos jugando y aprovechamos para descansar otro rato. Al trompo soy el mejor. Soy capaz de cogerlo del suelo mientras gira y mantenerlo en la palma de la mano mucho tiempo. A mis primas girar el trompo no les gusta. Prefieren descansar. Willy también es bueno, pero no tanto como yo. Venga, vamos. Hay que darse prisa, que hoy llegamos un poquito tarde. Ya solo nos queda media hora de camino. Bueno, por fin. Ya estamos llegando a Chiro. En mi clase somos un montón, la mayoría chicos. Las clases son en castellano y a mí me resulta un poco difícil. Hoy toca clase de lengua. Hacían. Hacían. De hacer, del verbo hacer. Abajo. Escriben desecho. Escriben desecho. Yo soy de los que más lejos viven de la escuela. Por eso a veces estoy muy cansado y me cuesta prestar atención. Pero la tarea siempre la traigo hecha. Mis padres nos ayudan a hacer las tareas. Mi madre enseña a mis hermanos pequeños a rellenar sus cuadernos. Ronald, como todavía no sabe leer ni escribir, se dedica a pintar, que le encanta. Se escribe con H aquellas palabras que empiezan por los diptongos V y IE. Es por eso que aquí tenemos huevo, hueso, huelga, huérfano, hielo y también hierba, ¿verdad? Sí. Entonces, me gusta ir a la escuela. Ya he aprendido a resolver problemas de matemáticas. ¿Cuándo se pone la H? ¿Cómo funciona mi cuerpo? Y conozco animales que aquí no existen. También muchas cosas sobre la historia de mi país, de mi pueblo y sobre lo grande que es el mundo. A los pequeños les enseñan canciones en castellano.
y también en quechua. Ruru pama pachulita, suas kaiki, pusas kaiki, kunang malla katari kunki, chaparri kunila taita, siwai, tilita ribetu sa churri A mí me gustaría ver el mar. ¿Será tan grande como aparece en las fotografías de los libros? En Bolivia no hay mar, pero yo creo que tiene que ser parecido al lago Titicaca. Sí, un día iré a ver el mar.